El domingo 28 se va a festejar el Día del Santo Patrono. Tiene que ver con San Pedro. Por eso hay una serie de actos, una serie de eventos. Arranca en esta parroquia el sábado, 7 de la tarde, 19 horas, la misa. Y aquí dentro van a presentarse los coros. Va a haber un espectáculo coral con el coro de la Asociación Italiana, con el coral Voces del Río, con el coro de niños de Baigorria. Es decir, los coros. En esta parroquia adentro, el sábado, llueva, truene, caiga piedra, se realiza la celebración de la fiesta por el Santo Patrono. Y el domingo, aquí, en la parte exterior, esperemos que así esté el cielo, bien, bien celeste, comienza la misa con la primera comunión y después, a partir de las 12 del mediodía, ahí en la, en la emplanada, en el ingreso mismo de la parroquia San Pedro, distintos espectáculos que nos van a derivar, que nos van a conducir tipo 19 horas al fogón tradicional de la celebración de San Pedro. Tengo aquí el cronograma que voy a compartir con ustedes de todos los artistas locales, porque esto lo charlábamos el otro día con en Raúl Valentini. Eh, lo importante son los artistas locales que van a conmemorar el Día de San Pedro un día antes, porque es el 29. ¿no? A las 12 Jorge Pera va a estar presente, a las 12 y media Bebo Tomich. A las 13 horas el Chango Barrio Nuevo, a las 13.30 va a estar Aldebarán, a las 14 horas va a tocar o va a actuar Luca Fedicín, después de Luca Fedicín, a las 14.30 el Ballet Folklore, a las 15 horas el Ballet Folklórico Pampa, a las 15.30 el dúo Gómez Fedicín, a las 4 de la tarde Victoria Birchner a las 16 y 30 Gerardo Belladore, solista en este caso, el director del coro, a las 17 horas La Dora Blues, a las 17 y 30 Los Próceres, a las 18 Adrián Abramor y a las 18 .30, El Conjunto Irupé del Chamame que arrancan a las 18 y 30 y terminan una vez que lo desenchufan los muchachos porque permanentemente cierran cada espectáculo eh, en forma bien extensa como lo quiere la gente para ponerle un poco de ritmo. A las 19 horas el fogón o mientras está la gente del grupo Irupe va a estar el fogón justamente ahí en el, en el ingreso mismo a la parroquia San Pedro. Hoy charlábamos con el padre Gabriel en la radio, nos dijo claramente, si llueve no hay plan B, si llueve no se hace adentro, no se hace el domingo que viene y se suspende en forma definitiva, porque no hay plan B. Si llueve, como el pronóstico está indicando, pero bueno, si no esperamos un milagro de San Pedro, del padre Gabriel, estamos fritos si no creemos en eso. ¿eh? Ojalá que haya buen tiempo para que acompañe la gente a los grupos locales y en definitiva tengan una representación adecuada. Va a haber artesanos, va a haber la Feria del Libro, Va a haber comida, va a haber pastelitos para degustar a la tarde, es decir, para pasar una jornada recreando, rememorando aquellos, aquellos festejos tradicionales en que hace 50, 60 años atrás, Bermúdez para su santo patrono San Roque, Baigorria o Beltrán separaba el pueblo. ¿eh? Se hacía el mismo día y se paralizaba, claro. Había casi un tercio de la población que hay ahora. ¿no? Pero bueno, indiscutiblemente, ojalá que acompañe el tiempo para que Baigorria pueda festejar el próximo domingo. Y el lunes está todo cerrado: no va a haber municipalidad, no va a haber escuelas, no va a haber bancos, eh, va a estar cerrada la oficina de agua santafesina, es decir, va a haber muy pocas actividades porque el festejo, la conmemoración es el lunes 29 de junio.